¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Asómate a Calpe. Mira todo lo que te espera. Te espera. Gol más. Un punto más.
un centímetro más, un récord más. En Iberdrola también vamos a por más con la igualdad. Por eso ya apoyamos a más de 600.000 deportistas, 32 federaciones y 100 competiciones femeninas. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Iberdrola, por ti, por el planeta. Aquí vive cada mate, cada abrazada, cada zancada. Aquí viven los más grandes sueños. Aquí no hay deporte minoritario, ni partido pequeño. Aquí viven las fechas señaladas, las finales soñadas. Aquí hay tanto, tanto deporte que solo lo puedes encontrar aquí. Comunidad del Sport. Hola, aquí estoy. Ya me conoces. Soy quien baña tus pies cuando te acercas a mí. Quien te sopla cada atardecer. Quien acaricia tu piel susurrando con la brisa. El que tiñe de azul las vistas y me fundo con el cielo. Soy el reflejo del sol y la luna. Quizá me veas tan grande que te sentirás pequeño. Por eso, desde hace más de un siglo, cada noche abro mis brazos a mis queridos hermanos de Calpe. Me despiertan de madrugada y los recibo con los brazos abiertos, al alba. Ellos, los marineros, generación tras generación, con esfuerzo y sabiduría, recogen una joya salvaje y única, el pez de Calp. Un selecto pescado que llega a buen puerto siempre fresco. Con una variedad capaz de inspirar los fuegos más exigentes, que convierten los platos en estrellas. Un manjar que hace que comer se convierta en un sencillo placer para todos. Un pescado único con infinitas recetas para que puedas sentir, oler y saborear lo mejor de mí. Único, infinito. Pez de Calp. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho,
FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Buenas tardes y bienvenidos a Calpe. Asómate a Calpe. Mira todo lo que te espera. Todo lo que te espera. Buenas tardes y bienvenidos a la fiesta del Caza Fotosub FEDAS en Amnea. Estamos en la clausura del 32 Campeonato de España de Caza Fotosub FEDAS Amnea 2023. Estamos en la clausura y antes de empezar queremos saludar a las autoridades que aquí presentes. Gracias a ellos ha sido posible la realización de este evento. Don Pere Moy, concejal de Medio Ambiente. Don Antonio García Sánchez, brigada jefe del Grupo GEAS de Alicante. Don Marco Wittner, concejal de Promoción Internacional Turística. Paqui Solibelles, concejala de Comercio. Eduardo Centelles, presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Don Guillermo Félix, vicepresidente deportivo de FEDAS. Doña Noemi Gutiérrez, vicepresidenta técnica de FEDAS. Don Eduardo Canet, presidente de la Federación Valenciana de Actividades Subacuáticas. Don Jorge del Pozo, vicepresidente deportivo de la Federación Valenciana de Actividades Subacuáticas. Doña Montserrat Fernández, presidenta del Departamento de Caza Fotoamnea de FEDAS. A todo el equipo del Departamento de Caza Fotosubamnea aquí presentes, así como los presidentes y representantes de las federaciones autonómicas que nos acompañan. Saludamos también a los deportistas participantes, voluntarios, colaboradores, jueces y bióloga de la prueba. También queremos dar a conocer que este evento se está retransmitiendo en directo en todo el mundo, a través del canal de YouTube de FEDAS. Gracias al esfuerzo que está realizando la Federación Española de Actividades Subacuáticas desde hace años con la creación del equipo de streaming, el esfuerzo económico y personal de todo el equipo. Gracias a esta iniciativa, desde FEDAS se está dando la máxima difusión en todas sus disciplinas. Esta modalidad deportiva subacuática se practica en apnea y todo tiene como objetivo fotografiar el mayor número de especies distintas de peces vivos en su entorno típico, con la máxima calidad fotográfica y artística posible. Es una actividad ideal para las personas que les gusta bucear en apnea, la fotografía y la biología marina y compartir fotos con amigos. Ahora veremos un pequeño resumen del campeonato con la visualización del making of con los mejores momentos del campeonato. Bienvenidos al 32º Campeonato de España de Caza Fotosub en Apnea 2023. Bienvenidos a Calpe.
forget the past, so you gotta learn from it. Heavy on the passion, let it burn on it. All the way you can outrun me. Yo veo el nivel que cada vez es más alto. En todo, en técnica, en captura, en biología, en conocimiento y la buena armonía que hay también entre los participantes. Esto hará que este año seguro que hay un récord inmenso que será muy difícil de superar. Lo mejor, que lo más que me gusta de todo es que es bastante accesible para todo el mundo. Hay desde cota cero, que puedes sacar 40 especies, hasta 5 metros, y después, si te vas un poquito más hondo, pues puedes rascar un par de especies más. Entonces está súper equilibrada, es muy abierta. Nosotros ya llevamos unos bastantes días haciendo zona escasa y bueno, va a intentar hacer lo mejor posible y que salga todo bien. Pues con muchas ganas. La verdad que es una zona muy accesible, estamos teniendo un tiempo estupendo y muy interesante además, muy diverso, muchas especies y muy contenta de poder estar aquí otra vez. Siempre es complicado porque hay muchos equipos muy fuertes también que trabajan muy bien, entonces la condición de favorito ya se va perdiendo un poco porque está la cosa más igualada. Hombre, lo afrontamos con mucha ilusión. La verdad es que lo hemos preparado bien. Llevamos 5 días entrenando duro. Hemos encontrado muchas especies. Lo que pasa es que, claro, hace falta mucho tiempo para hacerlas todas. Con lo cual hay que ser muy rápido, hay que estar muy fuerte. Entonces va a ser complicado luchar con los canarios y los catalanes. Pero nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Lamentablemente creo que este año me van a quitar el récord porque hay muchísimas especies. Es verdad que hay un componente de factor suerte que va a estar ahí. Pero al que le salga bien toda esa suerte, va a superar mi récord con creces, yo creo. Acostumbrados a aguas mucho menos transparentes, más movidas y con muchísimas menos especies. Muy ilusionados porque la zona es muy chula y muy rica en biodiversidad, entonces yo creo que se espera probablemente hacer el récord de España de especies. Nosotros aguantar el tipo porque hay muchos favoritos, canarios, catalanes, pero bueno, hemos hecho un buen trabajo y a pesar de tener algunos años más, pues lo vamos a intentar, lo vamos a poner difícil a todo el mundo. La verdad que está hoy espectacular. A la cola. Y vamos a ver cómo salen las especies. Espero que por lo menos me dé tiempo. Porque hay una cantidad de bicherío impresionante y bueno, para ganar vas a haber que estar muy cerca de las 100, que se dice rápido. En 5 horas de competición hay que estar a un ritmo absolutamente desenfrenado y la estrategia es clave en este campeonato. Sí, pues ahora que ya está el pescado vendido, hemos contabilizado más de 120, o sea que está la zona muy muy rica en especies y muchas son de paso, por lo tanto la suerte va a jugar un factor determinante aquí. Para descubrir y difundir el fondo marino que tenemos. Esto es lo más bonito que hay. En Cazafoto aprendes a respetar la naturaleza, los peces, los conoces, ves cosas que compartes, la vida marina. Esto es lo más bonito que hay. Y esto es lo que yo recomiendo y lo que la Cazafoto está enseñando. Oh, the same way I treat the lows, oh no, don't close your eyes.
your eyes, I'm taking everything you own. Bueno, a continuación veremos de forma aleatoria las colecciones de las categorías femenina y masculina de los deportistas participantes del 32 Campeonato de España FEDAS de Caza Fotosub Alnea 2023. Se van a visualizar tres fotografías de las 25 colecciones de categoría femenina y 32 colecciones de categoría masculina seleccionadas por los propios participantes. Aquí veremos los grandes trabajos de todos y se podrá observar la gran variedad de especies y riqueza de las aguas de Calpe que nuestros deportistas han sido capaces de fotografiar. Adelante esas imágenes que seguro que nos dejarán sorprendidos a todos. Un gol más, un punto más, un centímetro más, un récord más. En Iberdrola también vamos a por más con la igualdad. Por eso ya apoyamos a más de 600.000 deportistas, 32 federaciones y 100 competiciones femeninas. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Iberdrola, por ti, por el planeta. Thank you.
Thank you.
Hola, aquí estoy. Ya me conoces. Soy quien baña tus pies cuando te acercas a mí. Quien te sopla cada atardecer. Quien acaricia tu piel susurrando con la brisa. El que tiñe de azul las vistas y me fundo con el cielo. Soy el reflejo del sol y la luna. Quizá me veas tan grande que te sentirás pequeño. Por eso, desde hace más de un siglo, cada noche abro mis brazos a mis queridos hermanos de Calpe. Me despiertan de madrugada y los recibo con los brazos abiertos al alba. Ellos, los marineros, generación tras generación, con esfuerzo y sabiduría, recogen una joya salvaje y única, el pez de Calpe. Un selecto pescado que llega a buen puerto siempre fresco. Variedad capaz de inspirar los fuegos más exigentes, que convierten los platos en estrellas. Un manjar que hace que comer se convierta en un sencillo placer para todos. Un pescado único con infinitas recetas para que puedas sentir, oler y saborear lo mejor de mí. Único, infinito. Pez de Calpe. Bueno, difícil labor la del jurado para puntuar las más de 3.269 fotografías presentadas, de las cuales se han valorado 1.630. Y dicho jurado está compuesto por doña Maite Albert, don Jesús Gómez y don Manuel Pérez, sin olvidarnos de la bióloga doña Marta Gómez. Y los jurados online, Josep Clotas, Quique Talledo y Manuel Velázquez. Bien, solicitamos que suban al escenario las siguientes autoridades. Pere Moy, regidor de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calpe. Buenas noches. Yo como un niño estaba aquí disfrutando, viendo las imágenes. La verdad que cuánto desconocimiento y ver toda la cantidad de especies que han aparecido aquí. Me he quedado sorprendido, la verdad. Ahí, y unas fotos preciosas, bastante... Nada, y lo que ya os comenté, toda esta biodiversidad, que me han dicho que eran 120 especies que se han llegado a recoger, es lo que ya os comenté en su día, gracias a las plantas. Estamos colaborando con Proyecto Posidonia, la Fundación Oceanographic y también con la ciudad de las Arts y les, de la ciudad de las Arts y las Ciencias. Aprovechar también aquí que ya tenéis aquí, ya conocéis nuestro entorno y ya para cuando otra ocasión que podáis venir de manera ya no competición, podáis disfrutar también de este entorno y estáis invitados todo el mundo. Y nada, y hoy desear la suerte al mejor, que esto se trata de una competición y a ver, con ganas de ver quién es el ganador aquí de los premiados, ¿vale? Voy a pasar a presentar a mi compañero Marco Wittner, es el concejal de turismo aquí del Ayuntamiento de Calpe.
Hola, buenas noches. No podía perder la ocasión de dirigir unas palabras, de agradeceros, de daros la bienvenida y desde luego de expresar mi propia complacencia de ver pues tanta autonomía, tanta región de España aquí junta. Las fotografías estupendas, yo mismo también hago fotos de vez en cuando y pillar un cachivirulo de estos dentro de foco es difícil, con lo cual se aprecia. Luego, pues, mira, esa es creo que mi compañera de turismo también, que nos visita ahora. Deciros, como promoción turística de la que estoy al cargo, que pues, yo sé, estoy muy contento con vosotros. Porque habéis estado aquí, habéis disfrutado y a partir de hoy, con todo lo que habéis hecho aquí, sois embajadores de Calpe. O sea, sois el tipo de turismo que nosotros deseamos. Sois medioambientalmente sostenibles, sois solventes, con lo cual vais a comer, gastáis aquí y encima venís fuera de temporada. O sea que no puedo hacer más que daros las gracias por lo que habéis hecho. Y ahora nos va a dirigir unas palabras Eduardo Cané, presidente de la Federación Valenciana. Bueno, buenas tardes. Primero, dar las gracias al Ayuntamiento de Calpe, por supuesto. La recepción que hemos tenido para este campeonato es impecable. A la Federación Española ya dimos agradecimientos por la concesión de este campeonato, que lo pedimos hace varios años y lo tenemos aquí ya. Y bueno, después de la competición, dar las gracias a todos los participantes. Habéis hecho un campeonato, la verdad es que, a mi opinión, habéis sido bastante competitivos entre vosotros, pero habéis sido muy, deportivamente hablando, habéis sido muy correctos. ¿Vale? Entonces, aunque ha habido piques entre algunos, pero siempre muy correctos. Para mí, este campeonato me ha sorprendido mucho. He visto que hemos batido récord de participación de asistencia. Hemos tenido récord en especies también. Bueno, lo que hemos comentado, hemos batido récord a nivel individual, a nivel global. Tenemos 110 especies. Tenía por estar aquí. Esperamos veros a todos luego en la cena, hablar tranquilamente. Y te paso la palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, comenzamos con la proyección correspondiente a la clasificación del 32 Campeonato de España FEDAS Caza Fotosubarnea en la categoría femenina, con las 10 primeras clasificadas desde el puesto 10 al primero. Un gol más, un punto más, un centímetro más, un récord más. En Iberdrola también vamos a por más con la igualdad. Por eso ya apoyamos a más de 600.000 deportistas, 32 federaciones y 100 competiciones femeninas. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Iberdrola, por ti, por el planeta. Bien,
Enhorabuena a las premiadas. A continuación pasamos a la entrega de las medallas. Llamamos al escenario a las tres primeras clasificadas. Tercera clasificada, Maite Erauskin, de la Federación Vasca. Entrega el premio Eduardo Canet, presidente de la Federación Valenciana. Segunda clasificada, Margot Bosch, Federación Catalana, entrega premio Pere Moll. Primera clasificada y campeona de España 2023, María Belén Caro, de la Federación Canaria. Buena. A continuación, ¿ya está? La proyección. Continuamos con la proyección correspondiente a la clasificación del 32 Campeonato de España FEDAS de caza Fotosub Amnea en la categoría masculina, con los 10 primeros clasificados desde el puesto 10 al primero. Aquí vive cada mate, cada brazada, cada zancada. Aquí viven los más grandes sueños. Aquí no hay deporte minoritario, ni partido pequeño. Aquí viven las fechas señaladas, las finales soñadas. Aquí hay tanto, tanto deporte que solo lo puedes encontrar aquí. Comunidad del Sport. Bien, ruego que suban las autoridades para hacer la entrega. Bien, como habéis visto, tercer clasificado, Ruiman Escuela, Federación Canaria. Thank you.
El segundo clasificado, Juan Sanz, de la Federación Balear. Y primer clasificado y campeón de España 2023, Xavier Salvador. Entrega la medalla nuestro presidente Eduardo Castells. Vale, muchas gracias. Hay otra clasificación de fotografías que se realiza por el mismo pez que se capturan fotográficamente. Se elaboran unos coeficientes de dificultad dando como resultado tres coeficientes distintos de la siguiente manera. Coeficiente 1, especies fotografiadas entre el 66,7 y el 100% de los participantes. Coeficiente 1,5, especies fotografiadas entre el 33,4% y el 66,6% de los participantes. Y coeficiente 2, especies fotografiadas entre el 33,3% y el 0,1% de los participantes. Además, se determina la fotografía de oportunidad, que es captar el momento único y especial subacuático durante la competición. A continuación visualizaremos las fotografías ganadoras en cada uno de los coeficientes de dificultad 1, 1,5 y 2. Bien, ahora, sin más, comenzamos con premios en la categoría femenina para lo que llamamos al escenario a María Arcos, de la Federación Balear. Beata Herzog, de la Federación Balear. Beata es el 1,5 del coeficiente. Y coeficiente 2, María Belén Caro, de la Federación Canaria.
Bien, muchas gracias. A continuación, si sí, podéis retiraros. Continuamos con la entrega de premios de la categoría masculina para lo que llamamos al escenario a Mejor Coeficiente 1, Marc Collell, Federación Catalana. Mejor coeficiente 1,5, Isidro Felipe, de la Federación Canaria. Y mejor coeficiente 2, Xavier Salvador. Muchas gracias. Y finalmente, la entrega del premio a la mejor fotografía, oportunidad para que lo que llamamos al escenario A, Marisa Pastor, como secretaria de la Federación Valenciana, y mejor fotografía, oportunidad, Mercedes Sánchez, de la Federación Valenciana. Bien, continuamos con la entrega de premios por comunidades autónomas. Bien, llamamos al escenario a tercer clasificado, que es la Federación Balear. Entrega el premio Eduardo Canet. Segundo clasificado, la Federación Catalana. Entrega el premio Pere Moll. Bien, y primer clasificado, la Federación Canaria. Entrega el premio Eduardo Castells, presidente de FEDAS. Muchas gracias.
Bien, ahora continuamos haciendo la entrega de los siguientes reconocimientos. Una metopa al excelentísimo Ayuntamiento de Calpe, en sus concejalías correspondientes, y le entrega el premio don Eduardo Cané, presidente de la Federación Valenciana. A Centelles. Bueno, y tenemos un detalle para GEAS de Alicante. Recoge la brigada del jefe de brigada, Antonio García. Entrega el regalo, el detalle, Eduardo Cané, presidente de la Federación Valenciana. Muchas gracias a todos los aquí presentes, a todos los que habéis hecho posible que se realice este campeonato, a los voluntarios y a los que nos estáis siguiendo a través del streaming FEDAS en directo. Antes de finalizar, don Eduardo Centelles, presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, clausurará este campeonato. Bueno, enhorabuena a todos y todas. Como les prometimos al Ayuntamiento, íbamos a corresponder con unas magníficas fotografías a esta acogida que nos ha dispensado el Ayuntamiento de Calp. Y bueno, yo creo que así ha sido, ¿no? Gracias a la Federación Valenciana y a todo su equipo de voluntarios, al departamento también de Cazafoto, al equipo del streaming, a los que han hecho el making of, muy bueno. Y bueno, esperaros que... Os espero en el próximo campeonato. Bueno, no podemos dar por finalizada esta gala sin la foto de grupo. Y para ello necesitamos que subáis todos al escenario. Y todos los miembros de la organización, árbitros, jueces y colaboradores, para los que pedimos un fuerte aplauso como agradecimiento a su gran trabajo. Bueno, la entrega de premios de veteranos, para que lo sepáis, se va a hacer en la cena. Cada capitán recibirá un trofeo conmemorativo del campeonato. Vais subiendo todos. Ahora podéis hacer la foto aquí. Podéis subir todos, por favor, que vamos a hacer una foto de todos juntos. Vamos a subir rápido porque hay que retirar los coches. Ah, vale. Venga, va, todos para arriba. Va, todos para arriba. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia
y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale. También puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas. A conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa, es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir, es no dejar de aprender, es solidaridad, es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.